una película importante de lo que respecta al cine de deporte, una de las más importantes, y tiene muy buenas actuaciones, bien dirigida, la mejor película que tuvo en su carrera el director, la banda sonora es espectacular, lo mejor de la película, buena fotografía, buenas escenas, buen sonido, es una película que es redondita, no se le puede, si le buscáis falla en lo que sea, en lo que respecta a guión o cualquier cosa, va a ser muy difícil encontrársela, porque una película bien redondita y por algo ganó todo lo que ganó también. Y una de las mejores actuaciones del gran Ian Holm, que a esta altura ya es una leyenda ya del cine. No, y puede, mira, ¿para qué vamos a ser, digamos, tan puristas en ese sentido? O sea, todo producto tiene algún detalle. O sea, Pero este casi no tiene. puede ser muy bueno, pero tiene un detalle, pero de repente pasan desapercibidos por la calidad en sí del trabajo, de lo que se está presentando, de la historia, de todo. Entonces, de repente pasa y tú no te das ni cuenta, pero yo te digo, o sea, esta es una de las películas, y sin ser, digamos, un título que uno diga, sin ser una película de aventuras, de escenas de acción. Sí, No, porque es bastante lento. es una película súper lenta, y tal como algunas críticas decían, que era un film lento, pero que definitivamente la historia de los Es personajes muy potente. está bien presentada, son potentes. Entonces todo se va desarrollando tranquilamente dentro de lo que es este estilo de película. Entonces, por ese te digo yo que en general, por la competencia que hubo ese año 81 en las premiaciones y todo, que la película lograse llevarse el premio tan importante es un mérito bastante grande. Y el mérito mayor que tiene la película indiscutidamente es el que yo te he dicho a lo largo de todo este rato. O sea, es una película que siempre está ahí. Siempre se está recordando, siempre se está presentando en algún lugar. Entonces, no son de esas películas que se estrenaron un año X, se vio, llegó a los cines, tuvo éxito y ahí quedó. O Y sea, claro, se olvida al par de tiempo. porque hay muchas películas que sí fueron éxitos comerciales, de crítica, premio, todo lo que tú crees. Pero son de esas películas que tienen su éxito Sí, y chao. y quedaron ahí guardadas para siempre. De repente por ahí se estrena en algún lado. Pero esta película tiene un referente muy importante que siempre se va a estar recordando, o por su música o por la película como tal. Y eso le juega un papel bien importante a este tipo de producción.